Mamá leyó la Biblia, mamá leyó la Biblia y ya sabe, siempre dice eso. Mamá, que usted ha leído la Biblia que dice que hay personas que hacen eso, se sientan en los primeros asientos y después llega gente más importante, pues le dice, por favor, muévanse. Mamá la ha leído, dice que uno nunca debe ser de primero, pero tampoco de último. Y Rico. ¿Qué pasó? Ah, pero ya están subiendo. No termina de subir. No termina de subir. Mira, mira, Marta, aquí. Dame yo. Escúchame, primo. ¿Cuántos hijos? 11, 11 vivos. Y no, que se perdían en la barriga. 15 embarazos. Ah, 15 embarazos. Bienvenidos a esta reunión un poco informal.
aquí en la casa de mamá. Nos sentimos sumamente regocijados y agradecidos que Dios nos ha dado la oportunidad de poder llegar aquí para compartir con usted y con todas las madres de la familia. Agradecemos mucho todos los valores, las enseñanzas que usted, como nuestra abuela, le enseñó a sus hijos, que a su vez lo pasaron a nosotros. Y gracias a Dios puedo decir que nosotros somos toda una familia de bien, de gente honesta, trabajadora, con ganas de salir adelante, siempre establecido. Una familia Dios me dio, la amo de verdad, y yo con ella quiero estar por la eternidad. Eternas pueden ser las familias por el divino plan. Yo quiero heredar el celestial hogar con la mía por la eternidad. El celestial hogar con... Amén. Con el mérito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén.